Conferencia de Angelo, y hoy me toca realizarle una entrevista para Deportes 2021 a Candela Rufiano. Así que bueno, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de charlar conmigo. Y bueno, ella es jugadora de básquet y nació en Córdoba, Río Cuarto. ¿Cómo? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Me alegro muchísimo. Ahora, ¿qué nos podés contar respecto a las competencias? ¿Cómo está rindiendo el equipo del Red Star? Bien, bueno, actualmente la competencia que yo desarrollé con ese equipo finalizó. Sí, hace un mes y medio aproximadamente jugamos el cuadrangular de semifinal. Y bueno, perdimos contra Obras la semifinal que nos permitía clasificar a la final por 2 puntos. Y bueno, quedamos terceras en el torneo, lo cual era dentro del objetivo, estaba quedar entre los 4 primeros. Obviamente que con un sabor amargo por no haber clasificado a la final, pero cumplimos el objetivo propuesto. Eso fue en el torneo federal, sí, que es la segunda categoría a nivel nacional. Y actualmente el equipo, al haber quedado tercero, clasificó para jugar la Liga Nacional, que es el primer torneo a nivel nacional, y eso comenzaría en octubre. Yo en este momento estoy en Río Cuarto, pero en un poco tiempo voy a comenzar a viajar para allá a jugar, a disputar ese torneo con el club. No se te escucha, Flor. ¿Qué expectativas tenés para este campeonato que se les viene ahora? Para la Liga Nacional, bueno, en cuanto a lo personal, seguir compitiendo, mantenerme dentro de este torneo, dentro del nivel más alto a nivel país, y poder seguir manteniendo mi rendimiento personal, o si es posible también mejorarlo. Por eso sigo entrenando acá en mi ciudad, con un club que me posibilite entrenar. Y desde lo colectivo creo que todavía no se plantean objetivos, porque el equipo recién se está armando, la mayoría de los jugadores todavía no fueron a Catamarca para comenzar a entrenar, pero al ser la primera participación del club en la liga, creo que el objetivo va a estar más ligado a justamente participar como primera instancia y tratar de ser competitivo dentro de esa primera experiencia para el club. Obviamente, me imagino los sentimientos y las sensaciones siempre están a flor de piel y uno siempre quiere dejar todo en la cancha. Y ahora pasemos a conversar un poco sobre el tema pandemia. ¿Cómo fue el impacto? Bueno, fue bastante duro por lo largo que se hizo, ¿no? Bueno, yo soy profe de educación física y me desempeño también como preparadora física en un club de acá de la ciudad de Río Cuarto cuando estoy en la ciudad. Y por ese sentido yo seguía trabajando desde la parte física, entrenando con normalidad acá en mi casa. Pero sí es real que fue bastante desgastante porque entrenábamos simplemente para mantenernos o mejorar la forma física, pero no podíamos realizar ningún tipo de estímulo específico de básquet porque no teníamos los espacios. Después, por suerte, se fueron habilitando algunas cosas, pero esa primera mitad de año del 2020 fue dura. Y también complicado por el hecho de no tener competencias posibles. Igual siento que soy una afortunada porque dentro de todo pudimos comenzar a competir pronto, ¿sí? En febrero y marzo del año, de este año ya competimos en la Liga Nacional, la primera edición que se hizo en el año, y creo que dentro de todos los deportes, al poder competir a nivel nacional, pudimos volver antes. Distinto a, por ejemplo, las chicas que juegan acá en mi ciudad el torneo local, que tuvieron que esperar bastante más para poder volver a competir. Claro, a todos nos sensibilizó demasiado y bueno, hubo muchas personas que salieron muy desfavorecidas de esta situación, así que bueno, algo que también me interesaba saber es
¿Qué significa para vos ser deportista? Bueno, además de eso, estuve viendo que también sos profesora de educación física y enseñás materias de esa carrera. Te quería preguntar también por cómo te organizabas con los estudios y también con los entrenamientos. Bien, el tema de la organización yo siempre lo resuelvo desde ordenar y desde la responsabilidad de yo tomar un compromiso y responderlos de esa forma. Como decís, yo soy profe de educación física, actualmente trabajo en la Universidad Nacional de Río Cuarto como profe en algunas de las asignaturas y bueno, en un club como preparadora física y también, bueno, actualmente estoy estudiando licenciatura en nutrición. Yo creo que bueno, la clave simplemente es ordenarme y ser constante con los entrenamientos, el momento que tengo que entrenar, el estudio cuando voy a estudiar y mi trabajo. Y además también tengo la fortuna de que mi trabajo me permite irme a jugar, bueno, en este caso este año, porque al trabajar virtualmente podía hacer teletrabajo desde donde estuviera, pero en años anteriores tenía la posibilidad de pedir licencias deportivas, entonces podía viajar, por ejemplo, cuando me fui a Concepción del Uruguay o a Santiago del Estero a jugar la Liga Nacional. Pero simplemente era eso, organizarme y tratar de ser responsable con lo que me proponía. Claro, como corresponde. Así que bueno, y contanos ahora sobre tus inicios como deportista, porque también te dedicabas al hockey, ¿verdad? Sí, en realidad mi inicio en la práctica del básquet fue bastante tardío. Comencé a jugar el deporte a los 17 años. Mi historia deportiva estuvo marcada por varias prácticas, pero principalmente jugando al hockey desde los 6 años hasta los 20 o 21, no recuerdo. Varios años jugué ambos deportes en simultáneo. Hasta que, bueno, por una cuestión de los tiempos, de entrenamiento y de las competencias, sobre todo que se superponían con bastante frecuencia, tuve que elegir y el básquet ganó por goleada. Y bueno, y después de ahí comencé a jugar en otros clubes, me empezaron a llamar para viajar y eso también me motivó un montón. Pero comencé a los 17 años en el club Banda Norte, de Río Cuarto, Asociación Atlética Banda Norte, que fue mi club de origen, en el cual jugué 5 años. Y después de ahí comencé a jugar ya profesionalmente en distintos clubes del país. Otra cosa que me inquietaba mucho también preguntarte, y me interesa siempre preguntárselo a cualquier deportista que me toca entrevistar, ¿qué consejos te dio tu familia para dedicarte a lo que te estás dedicando hoy en día? Bueno, en ese sentido no fueron de forma explícita, sino que fue desde el acompañamiento permanente. Siempre desde que era chiquita me incentivaban en la práctica deportiva, cualquiera fuera. Bueno, ellos me iniciaban en el hockey y después con las distintas situaciones que se fueron dando, yo fui eligiendo otras prácticas, pero siempre ellos me acompañaban totalmente. Sobre todo en mi adolescencia, cuando viajábamos a jugar, ellos siempre iban a ver. O cuando empecé a hacer los dos deportes, que se me complicaba esta cuestión de los horarios y los días, ellos siempre estaban dispuestos a llevarme. Es más, había, por ejemplo, fines de semana que jugaba los dos deportes, entonces me llevaban a uno, me sacaban de ahí, por ahí tenían que viajar a una ciudad cercana para llevarme a jugar al otro. Y ellos siempre estaban dispuestos a eso y creo que eso mucho el camino que hice en el deporte por tener un acompañamiento permanente y un soporte. Y después cuando surgieron las posibilidades de empezar a jugar en otros clubes, que eso se dio cuando tenía 20 años, también me apoyaron totalmente y siempre intentando estar o simplemente apoyándome desde lejos. Eso es lo más importante. Y ya que bueno, que charlamos de esto, también
Me interesaba sacarte este tema del crecimiento que está teniendo que estamos teniendo las mujeres en el deporte y cómo lo sentís vos, porque antes no tenía la misma importancia o reconocimiento que tiene ahora, y eso la verdad es una satisfacción enorme para todas nosotras. Sí, qué tema, ¿no? Yo creo que el crecimiento que he tenido es muy grande. Si uno compara, también que yo el básquet empecé a jugar ya no hace tanto, relativamente hablando, pero si comparas con las experiencias que por ahí tuve oportunidad de jugar con jugadoras mucho más experimentadas, que quizás hasta algunas me han duplicado en años en su momento, ellas contando cómo fueron sus vivencias, creo que hoy estamos, gracias a todo el trabajo que se ha hecho, mucho mejor que en ese momento. Hoy uno puede jugar profesionalmente, lo cual es un montón. Si bien somos pocas las jugadoras que nos desempeñamos de esa forma, creo que es parte del crecimiento, pero sí creo que esto recién empieza y que queda muchísimo camino por recorrer, porque uno que lo vive de adentro ve las grandes diferencias que hay desde en la rama masculina y femenina, en todos los ámbitos, no solamente a nivel profesional, sino a nivel local, provincial, amateur. Creo que eso es un camino que queda un montón por recorrer, como en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Donde la mujer por lo general queda en un segundo plano. Pero en los deportes, y más en un deporte como el básquet, que hegemónicamente es masculino, no está asociado a la mujer, creo que esas diferencias son todas ahí un poco más notorio, pero que bueno, al fin y al cabo habíamos crecido bastante, pero no nos podemos conformar con eso, ¿no? Por supuesto, como decís vos, todavía queda mucho por transitar. Así que, otra cosa, ahora contanos a quién tenés de ídolo o de referente. Así como ídolo referente específicamente. Realmente, no sé si tengo como alguien muy marcado en lo deportivo, sí, me parecen que son grandes ejemplos, Manu Ginóbili, Luis Scola, bueno, yo estoy muy marcado por Luciana Aymar, por toda mi historia, toda mi adolescencia era como la referente deportiva, pero también obviamente uno ve actualmente las jugadoras que están en la élite del básquet, creo que tenemos muchas referentes, pero no sé si son mis ídolos, sino como ejemplos y que uno observa y ve cómo se desenvuelven, pero ídolos como tal, no específicamente no. Exacto, ahí bueno, nombraste a Manuel Ginóbili, que ya sabemos que es de los más emblemáticos. Así que bueno, ahora vamos a cuestiones técnicas. ¿Qué considerás que podrías mejorar? Vos en tu posición sos de pivote, ¿no es cierto? Sí, ¿qué podría mejorar en mi juego? Bueno, yo creo que yo ya tengo 27 años, sí, puedo seguir mejorando cosas, pero en mi historia deportiva creo que fui mejorando un montón o incorporando algunos elementos a mi juego. Sobre todo, bueno, cuando jugué en Concepción del Uruguay, ahí me estimularon un montón a ampliar mi rango de tiro. Y desde ahí tengo también la posibilidad de tirar de tres, lo cual es algo de lo que me llevé de ese torneo y de ese club. Pero si hoy pensara que podría seguir mejorando, sería, bueno, desde lo físico, mi velocidad, que por ahí es una de las cosas en las cuales siempre estoy un poco atrás, que se compensa por mi puesto de juego, donde no se requiere tanta velocidad. Y bueno, y desde lo técnico, un montón de cosas, como fundamentos de espalda al cesto, de frente al aro, o también seguir perfeccionando y mejorando la efectividad de los lanzamientos. Siento que soy una afortunada de poder dedicarme parcialmente a esto que tanto me gusta, y ya actualmente hace 6 años que juego profesionalmente, lo cual es un montón para mí, sobre todo pensando que cuando arranqué la práctica deportiva nunca ni siquiera me imaginé llegar a este punto que estoy hoy. Y eso simplemente. Bueno, Cande, felicitaciones por un lado y bueno, te deseo lo mejor en lo que se viene de ahora en más. Voy a estar ahí al tanto con todas las novedades del básquet. Así que bueno.
Muchísimas gracias. Nuevamente te agradezco por tomarte el tiempo de que nos podamos conocer y bueno, y hablar un rato. Así que bueno, y ojalá que nos podamos conocer presencialmente. Muchas gracias y sobre todo gracias por difundir el deporte y el básquet femenino, que por ahí está en pocos espacios y creo que eso es re importante.